Y en esta mañana de Mercado Visión tenemos el placer de compartir el momento con Nico Canessa. UMC Haciendas Villaguay prometen un gran remate para mañana desde Posadas, Misiones. Van a estar en el Club Tacurú, Club Social. Dicen, vamos a ver si es cierto, si está confirmado, que ya firmaron 11.000 para el remate de mañana, que es En una esta época oferta del año. extraordinaria para esta época que estamos atravesando. Nico, bienvenido. Buen día, maestro. ¿Cómo anda? Hola Silvio, hola Julio, ¿cómo andan? ¿Cómo ¿Todo andas, bien? Nico? Sí, muy bien. ¿Vos? Che, yo muy contento de verlo volver al piso a Leo, ¿Te diste porque tuvo cuenta? ¿No una viste racha, vos? ¿viste? Nah, No, no, sí, que imparable, tuvo una racha que imparable. ya no mandaba, aparte mandaba los videos, los cassettes viejos, cuando no llovía, no sabía más qué decir, empezó a buscar material viejo. Y nosotros somos sus sponsors y lo bancamos, es como los clubes, ¿viste? No. Y ahora verlo ahí. Agua, agua, y los gringos abrazan, ¿viste? ¿Cómo pasé? Claro, ¿viste cómo pasás? ¿Cómo es esto, no? De canillita campeón, pero verlo así en campeón, el orgullo de los auspiciantes, ¿viste? Como Y los bueno, no, y sponsors se además ponen cuando tenés que orgullosos. dar malas Además que noticias, ustedes viste, no está bueno. sponsorean a Leo, el miércoles es el cumple. Claro. Vos fijate que Alfredo, creo que en representación de ustedes también, va a venir el miércoles Y con las claro, alforjas obvio, sí, cargadas. porque cuando estás de parabién, estás de parabién, ¿viste? Exactamente. Hay que, ahora va a llover hasta que nos inundemos y después, ahora ahí tiene que Y empezar a pasar de vuelta a porque, Biobío. ahora claro, ahora hay que salir. Porque no tenemos términos medios nosotros, ¿viste? Pasar de una cosa Para a la otra, nada, ¿eh? Son los extremos, ¿qué va a para ser? nada. Bueno, no Mira, es fácil dar malas noticias, ¿no? No, no, no. Es Cuando llueve y bueno, hay que tal salir con cual. todo. Ahora, ¿es cierto que Sí. ustedes filmaron 11.000 cabezas para mañana? ¿O es un video viejo este Hay un, también? sí. No, 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 este es nuevo, no, este es nuevo. Se va, no, no, deja que vaya pasando que ya se va terminando el año. Este es nuevo, hay unas 11.000 cabezas para ahora, para mañana martes, 14 horas. Desde ahí, desde el golf de Tacurú, de ahí de Posadas, un lugar espléndido y siempre en noviembre es nuestra fecha que vamos a Posadas, hace ya como, no sé, 10, 12 años. Y con una hacienda, la verdad que muy buena, mucho macho, hay como 5.300 entre terneros, macho y novillitos, mucho ternero, 2.000 macho y hembra, 2.600 hembras y vaquillonas. La verdad que nos llamó la atención para esta época esas categorías, pero mayoría ternero, de todos los quilajes. Mirá qué lote lindo, este grande, el lote 1. ¿Lo grabaste vos este, Nico? No, yo estoy yendo poco a grabar, porque en realidad soy, creo que de los mejores para filmar con, bueno, Juan Leandro siempre me gana porque él te hace otras tomas y Clemente tiene dron, Ah, pero bueno. con todo esto soy el que recibe, yo soy el que recibe, viste, la pelota, a mí me mandan y yo lo voy tratando, va, yo, Diego y yo lo vamos tratando de mejorar y le vamos mejorando el pulso a, me refiero a Diego Gómez. A los filmadores para que más o menos esté bien. Este es un lote que está Qué allá lindo que está este lote, ¿eh? en la puerta de Posadas, ahí en el arco, en San Carlos. Este es un ternito Brangus livianito, pesa 120, 130 kilos. La verdad que hay muy buen ternero liviano y bastante. Mucha Y después hay oferta. término, Dijiste, término. sí. Sí. No, término, ¿cómo? ¿Cómo se maneja el Que término? nosotros siempre a terneros a término tendremos 500, 600 por remate. En esta oportunidad hay 1.500 con distintas entregas. Tenemos desde entrega a diciembre, ahora a un mes, digamos, hasta que le venga el pasto a la gente. Después tenemos algo de entrega enero, entrega febrero, entrega marzo. Como siempre, se punta las cañitas con unos 500 ya. Archi reconocido por la gente que los viene a buscar. Después tenemos lote importante de la Mabilda, de Pamberger, o sea, lotes ideal para el que todavía no está en condiciones comprarse un término y esperar a ver qué pasa, lo recibe en marzo y se va de vacaciones tranquilo. Ahí Dijiste tenés unos, novillo, que es sí. la vedette de hoy, novillo que es lo que falta. ¿Qué pesa eso más o Bueno, menos?
Eso es un novillo de 300 kilos, 320 kilos, que está ahí por Castel y Chaco. Después tenemos novillo de Formosa. Pero fíjate el estado, ya viste que este es un novillo que ya se puso lindo. En esa zona, por suerte, llovió también. Estuvimos ahí nosotros la otra semana en un remate en Clorinda que hicimos con 1.300 cabezas y firme. Firme porque esa zona se descapitalizó de hacienda, sí, viste, con la seca, y entonces cuando tira un poquito el pasto está bueno. Sí, esos pesados entran medio en la categoría novillito encaminado, digamos, ¿no? Sí, sobre todo porque tienen caja. Yo creo que me parece que si bien la vedette es el novillo de 300 kilos mestizo, que es lo que está faltando, sí, que es el pedido que nosotros tenemos todo ahí en Villaguay, que no tenemos volumen por ahí, pero no hay volumen. Y después el cruza, que bueno, que siempre hay todo el año, pero igual es escaso, digamos, ¿no? ¿Te acordás que arrancábamos este año en los primeros remates? Había de a 2.000 novillos recriados y ahora no es así, falta. Uh-huh. ¿Y hembras? ¿Y después vientres? Hembra hay bastante, entre ternera y vaquillón hay unas 2.600, que es bastante. Hay hembras buenas para entorar, buenas vaquillonas. Y después tenés vientres, tenés unas 200 vacas con cría, desde nueva, eso también es buen negocio, vaca nueva, vaca usada con cría, ya con ternero parido. Y vientres, unos 500 aproximadamente, vientres, algunos lotes más lindos, con un poco más de plazo, pero digamos que la mayoría es ternero, novillito y vaquillona. Eso es la mayoría del remate. Qué verde está ese campo que estamos viendo, ¿no? Este lote sobre ese campo que evidentemente bueno, empezó a recibir eso agua. Es Virasoro. Escuchame, eso es Virasoro. Arrancamos cuando o nos prendemos fuego o nos sobra pasto, pero ese lote es Virasoro, es un lote de Rincón de las Mercedes. Bueno, así están los campos. Si bien la hacienda pasó un invierno duro, ¿no? Uh-huh. Lindo campo y está bien ubicado, y eso que ves enfrente es Brasil, así que tenés una buena vista. Pero se está recuperando la hacienda. Y bueno, estamos en noviembre, ya empiezan algunos remates de fin de año. Nosotros ya estamos el 26 en esquina y después el 13, o sea, nos quedan dos remates más y se acaba el año. Hay que empezar a acomodar uh-huh. las compras, el pasto se vino, creo que hay buenos plazos, hay bastante con tres cuotas, hay buenas condiciones. Creo que es un buen momento para comprar ahora, me parece. Éxitos, Nico querido, la verdad que un placer verte, escucharte, y lo mejor, los vamos a estar viendo a vos, a todo el equipo de UMC, Haciendas Villaguay, mañana desde las 2 de la tarde a través de la tele. Bueno, muchas gracias, los esperamos a todos, ahí en el Tacurú, un club muy lindo ahí que está en Posadas, y a partir de las 14 horas, ya está todo en la web, gracias a Diego y a todo el equipo que la verdad que en edición y todo no tienen día ni hora, están todos los lotes subidos a la web, está el orden de compra, está el orden de venta, están los plazos. Y bueno, y alguno que quiera comprar, actualice los créditos, siempre eso es importante, ¿no? Muy importante. Por las dudas, digo. Muy importante. Abrazo grande, Nico. Bueno, abrazo grande, y el miércoles a ver si le vamos a hacer hinchada que vuelva, porque seguro va a llover, ahora va a llover. Así seguro, que vamos a estar seguro. Haciendo la hinchada a nuestro piloto. Era el Leo de Benedictis, ni más ni menos. Nico Canessa, anticipando lo que vamos a compartir a través de Canal Rural.